veces cambia de disfraz. Y la ciclopedia va tras él, que sale disparado a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro, y el jefe de la CIA, no perdona a sus agentes que cometan tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal. Nuestros famosos superagentes especiales de la tía Mortadelo y Filemón se enfrentan a una nueva misión. ¿Una misión especial? No, peor. A una misión de perros. ¡Qué harto! ¡Qué harto estoy de este jueguecito! A ver qué día se le ocurre al Super mandarnos sus mensajes por correo. Venga inmediatamente al cuartel general, misión urgentísima al superintendente Vicente. ¿El jefe? ¿También le ha enviado a usted el mensaje con el avioncito lanzacohetes? No, con un bombardero. Este es el resorte de la entrada secreta H-20. Ya podemos entrar. ¿Oh? ¿Qué ha pasado? ¿Le han tirado agua? No, los fideos de algún cretino. Bah. El ascensor está aquí mismo. Menudo ascensor hizo colocar el súper, ¿eh? Triple puerta de seguridad, interruptores bipolares... ¡Wow! Sí, muy moderno, pero lástima que el presupuesto no le alcanzó para la cabina. Mortadelo y Filemón, son ustedes. Pasen, pasen. Estaba vaciando este plato en el desagüe. Son los fideos de la cena de ayer. Estaban tan grasientos que no podía con ellos. ¡Quieto, Mortadelo, quieto! ¡No se pierda! Les he llamado para una misión que solo ustedes pueden realizar. Se trata de una misión de perros. ¿Es una indirecta, señor Super? ¿Es una indirecta? No, hombre, verá, resulta que el profesor Bacterio acudió a una exposición canina y al salir los perros... Le dieron el primer premio. ¡Qué va! Le dieron de mordiscos hasta bailotearles los dientes. Supongo que ya les habrán aplicado un contraveneno. ¿Pero por qué le mordieron? Sí, eso. ¿Por qué no se lo comieron enterito? Parece ser que se puso una chaqueta sobre la que había estado durmiendo el gato y los perros la olfatearon. Pero lo peor del caso es que en un bolsillo de esa chaqueta llevaba su último descubrimiento, una cápsula atómica activada de un poder devastador. Y con los mordiscos, alguno de los perros se la tragó, convirtiéndose en una bomba atómica con patas. Su misión consistirá en ir localizando todos esos perros y haciéndolos tragar una morcilla química que neutralice la cápsula atómica. Aquí tienen la lista de los perros y sus propietarios. Recuerden que al más leve golpecito al perro que lleva la cápsula, ¡pum!, la ciudad por los aires. Vayan y no vuelvan sin haber dado morcilla a todos esos perros. Veamos cuál es el primero de la lista. El perro de Marra se llama Pulga y está en el paseo del Alcornoque 7. Caramba, jefe, no sabía que le hubieran dedicado a usted un paseo. A usted sí que le voy a mandar a paseo. Ay, bueno, bueno, no se excite, porras. Vaya día que me está dando. El Pulga ese vive aquí. ¿En esa casita tan pequeña? Sí, supongo que sí. Pues esto es pan comido, jefe. Ese Pulga debe ser un chihuahua y con raquitismo. Con perritos como ese no habrá ningún problema. Aguarde, que en un minuto le hago tragar el cepelín este. ¡Eh, Chucho Canijo, asómate! ¡Que tienes visita, no te escondas! ¡Dame la patita! ¡Dame la patita! Y se llama Pulga, pues si llega a llamarse rinoceronte, no te digo. Se ve que aquello no era la caseta, sino la gorra. Habrá que hacerle tragar la morcilla por correspondencia. Tengo una idea, jefe. La volteo y en cuanto abra la boca la lanzo y se la cuelo hasta el esófago. ¡Ay! Camarero, tráigame una tapa de...
¡Ah! ¡A ver quién ha sido! ¿Dónde está el camarero? ¡Darme a mi morcilla! ¡Aguarda que te voy a dar bote! ¡Te voy a dar bote! ¡Te voy a dar bote! Decididamente, hay que pensar en otro sistema, Mortadelo. Utilizaremos el proyectil somnífero, jefe. Disparo, el chocho se duerme y usted le incrusta tranquilamente la morcilla en el gaznate. ¡Eso, muy bien pensado! ¡Manos a la obra! ¡Ah! ¡Ya está dormido! Ahora voy a morcillarlo tranquilamente. ¡Rayos, el zapatófono! ¡Socorro! ¡Solo pasó! ¡Hala, qué cavidad bucal! Cabe todo el jefe de lado y aún le sobra sitio para las aceitunas. ¡Ahí va un filete de ternera, jefe! ¡Verá cómo le suelta! ¡Maldito súper! ¡Mira que sonar el zapatófono! Le ha soltado, jefe. Queda demostrado que los perros prefieren la vaca al burro. Por fin contesta. ¿Qué? ¿Que me vaya a freír? ¿Que me vaya a freír? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? ¡Ya hablaremos de esto, señor Filemón! ¡Ya hablaremos! Tengo otra idea, jefe. Le alargaré la morcilla con un palo. ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Chucho! ¡Ay! ¡Ayúdame, jefe! ¡Ay! ¡Qué dentellada! ¡El pobre Mortadelo va a pasar 6 meses sin poder sentarse! Se pasa mal, ¿verdad? ¡Muy gracioso, muy gracioso! ¡Mire cómo me río! ¡Toma, morcilla! Vaya, parece que esas morcillas no son de faisán trufado, ¿eh? Están ustedes aquí. Por fin les encuentro. A ver si me atienden de una vez. Antes telefoneaba para decirles que he recibido una información. El perro Pulga, que figura en la lista, ha muerto de sarampión y su dueño lo ha sustituido por un bulldog caucasiano. No se le acerquen porque es muy peligroso. Y... ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué pretenden? ¡Indeseables! Les fue imposible advertirnos antes, ¿verdad? ¡Pues toma, bulldog! Vamos, jefe, que nos pueden multar. Está prohibido envenenar perros. Venga, agarre la morcilla y vamos a por el siguiente perro. Pichichi, de la Marquesa de Cebollón. Sígame. Es aquí. Habrá que colarse por la ventana. Tranquilo, jefe. Yo me ocuparé. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué ocurre? ¿Hay sistema electrónico anticaco? ¡Bofetónico! Debemos evitar esa ventana. Ay. Probaré por una ventana del piso superior. ¡Caramba, qué alfombra más mullida hay aquí! ¡Rayos! ¿Quién osa pisotear al brigadier Ludovico? ¿Pero qué diablos está haciendo con la de cosas que aún tenemos que hacer? ¡Y de gracias a que no tenga aquí mi escuadrón de lanceros! ¡Venga a mí! Parece que no ha habido suertecilla, jefe. Echo el freno a su taquicardia que se me ocurre una idea. No, amigo, ya no me dedico a desatascar alcantarillas. Ahora soy esteticista. Voy a maquillar a la Marquesa del Cebollón. ¡Chao! Oiga, ¿no se ha dado cuenta? Lleva deshinchado el pie izquierdo. ¿Deshinchado qué dice? ¡Toma! Ha sido fácil, jefe. Ahora podremos colarnos tranquilamente en casa de la Marquesa. Sí, pero dese prisa. En esta maleta trajo los ajos de su pueblo. ¡Me asfixio! Buenas, soy el esteticista de la Marquesa. Vengo a sacudirle su maquillaje matutino. Pase, pase. La Marquesa le está esperando. No sabía yo que necesitaran unas maletas tan grandes. Enseguida le preparo la crema, suavizar el cutis y eliminar barrillos y fangales. Oiga, seguro que esto es crema de poro, Dios. Huele a potaje de bellotas. ¡Hala, jefe! Busque al chucho y enchúfele la morcilla. Oiga, este mejunje se ha puesto más duro que un cascote. ¡Tranquila, tranquila! ¿Se da cuenta, señora Marquesa? Ya está fuera. ¡Es usted un bestia y un animal! ¡Peíneme y lárguese! ¡No le quiero ver más por aquí! Sí, señora Marquesa. ¡Hombre, ahí está el bicho! A ver, perrito, enséñame esos dientecitos. A mi pichoncita le va a gustar este collar de perlas. ¿Pero qué me ha hecho, desgracia humana? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Le haré quemar a fuego lento! Hola, palomita. Te traigo un collar que hace juego con tu figura. ¿Una qué? ¿Una qué? ¡Una morcilla! ¡Oh! Sopla la morcilla. ¿Qué demonios habrá ¿Tú hecho sí ahora? ¡Sí que estás amorcillado, garbanzo en remojo! ¡Quítate de mi vista! ¡Hala, trágate esto, caricatura de perro! ¡Chucho inmundo! ¡Bautista! ¡Viene o no viene mi desayuno! ¡Come! ¡Ah, los condes de Rabotieso! ¡Pasen, pasen! Enseguida aviso a la Marquesa.
Me gusta visitar a la marquesa. Tiene unos modales tan finos y delicados. Un hablar tan armonioso. Larguémonos, jefe. He conseguido que Chucho se trague otra morcilla después de anestesiarlo aplicándole una llave. ¡Pichichi! ¡Pichichi! ¡Bautista, llama al veterinario! ¡El pobre animal tiene un chichón en la cabeza! Encima me llama pobre animal. Sí, guardia. Agredió a mi marido y le ha llamado pobre animal. ¡Mentira! ¡No le haga caso a esa hiena! Y a mí me han robado un collar de perlas. Seguro que ha sido la jirafa de su mujer. ¡Habrá sido su abuela, somendrugo! ¡Ah, la alta aristocracia! ¡La que se ha liado, eh! ¡Shh! ¡Calle, jefe! Si me ve la gorda, me peina las pestañas con un rastrillo. ¡Vamos a darle jarabe morcillero a otro perro! ¿Quedan muchos, jefe? Se trata de Moléculo, un chihuahua de 100 gramos. Me parece que el Moléculo es este, jefe. Yo me encargo de él. ¿Quién es el animalejo ridículo que va a abrir la boquita? Tratando de martirizar a mi pobre perrito. ¡Oiga, que yo no, no! Vaya, parece que tiene usted dificultades lingüísticas, ¿eh? Mire, jefe, ya se va. Es el momento de atacar el objetivo. ¡Hala, a tragarte esto y sin chillar! Tu dueño está lejos y no puede oírte. ¡Oh, rayos! ¡Está lanzando un SOS! ¡No, no, no! ¡Ay! Ya le dije yo, Mortadelo, que eso de la telegrafía es cosa del demonio y que no puede traer nada bueno. Tengo otro plan. Me encaramaré al árbol que hay frente a la casa, me deslizaré por una rama y con un hilito le alcanzaré la morcilla. Bien pensado, jefe. Buena suerte. ¡Vamos allá! ¡Como los monos! ¡Ay, esto se dobla! Vaya, vaya, vaya. Esa rama no me gusta nada. Esta rama tiene bicho, así que será mejor que la otra. Oye, gran mono blanco. ¿Tan temprano y ya veodo? Tengo otra idea, la electricidad. Una buena sacudida dejará a ese gordo fuera de combate. No hay más que ponerle la rejilla electrificada, hacer la llamadita y... ¡No me pillas, tocino! ¡Te voy a... Hijo, pues cualquiera diría que a usted le ha pisado un trolebús. Solo queda una solución, el inyectable anestésico. En cuanto abra la puerta se le pincha y quedará dormido como un tronco. ¡Allá voy! ¿Se va a convertir en el gordo durmiente del bosque? ¿Quién es? ¡El mosquito! ¡Toma, picotazo! ¡Rayos! ¡No puedo salir! ¡Haga algo, Mortadelo! ¡Ya lo hago! ¡Le estoy haciendo saborear la morcillita al perro! ¡Aunque el mosquito, ¡Pues toma, insecticida! ¡Toma, toma, toma! Así me gusta, jefe. Le ha dejado usted el zapato hecho unos zorros para que aprenda ese gordinglas. ¡No corra, no! ¡Que yo también le voy a dar inyectable anestésico! ¡No se moleste, jefe! ¡Si yo duermo como un tronco! ¡Mortadelo! Mire, jefe, mi disfraz de Erinaceus Europeus. ¡Siempre disfraces! ¡Siempre lo mismo! ¡Pues ese disfraz se lo encajo yo de un tortazo! ¡Guau! ¡Mi mano! ¡Ay, mi mano! Erinaceus Europeus es el nombre científico del erizo común. ¡Largo! ¡Le da rabia que descubra que es un zoquete, eh! ¡Le he dicho que se largue! Agarre una morcilla y a ver si terminamos con el asunto de los perros. El siguiente de la lista es Goliato. Está en la calle de la Perola número 9. No te muevas, Goliato, que voy a cambiarte este collar por otro que no te apriete. ¿Otro que no le apriete? ¿Ha oído eso? ¡Mortadelo! ¡Otro que no le apriete! ¡Qué espanto, qué espanto! ¡Oh! ¡Vuelva acá, cobardica! ¿Es usted un hombre o un cordero? Entraremos por la trampilla esa del sótano. ¡Vamos, no perdamos más tiempo! Ahora hay que buscar la trampilla para meternos en el piso. ¡Ahí está, jefe! ¡Pues ábrala, ábrala! ¡A mover, que me asfixio! Sí, jefe, menos mal que llevaba este bote de hormigas caníbales. ¿Lo ves, jefe? El que fácil, ya está. Sí, ya está hecha girones mi ropa y mi pellejo. Parece que tenían hambre las pobrecitas, ¿eh? ¡Hambrientas, eran auténticas caníbales! De alguna manera tenía que moverlo. ¡Haber utilizado un gato hidráulico! ¡Hay que darle la morcilla y levantar el vuelo! ¡Suelta, bicho, suelta! Jefe, dígale que se apea en la próxima, a ver si así... ¿Pero qué haces? No se preocupe, jefe. Enseguida le saco. Habrá que demostrar a ese perro quién lleva los pantalones. ¿Qué es esto? ¡A usted le voy a demostrar lo que es una agonía lenta! ¿Qué me va a explicar, hombre, si cobro sueldo de agente de tercera en la tía? ¡Mire! El perro regresa a su casa. No podrá entrar. La puerta está cerrada. ¡Vamos, dele la morcilla de una vez! ¡Hala! ¡Toma, morcilla!
Parece que no le hace ningún efecto. ¿Usted cree que se la habrá tragado? ¡Uy, uy, uy! ¡Cállate! ¡El dueño ha regresado! Si nos pilla, nos denunciará por allanamiento de morada. Tranquilo, que yo le presto uno de mis disfraces y saldremos sin llamar la atención. Yo me pongo el de libélula siberiana y a volar. Pues yo me pongo enseguida este de... ¡Ya no doy disfraz de gato! ¿Pero qué hace, jefe? ¿Se está despidiendo del chucho? Pero, jefe, ¿qué le ocurre? ¡Usted sí que va a despedirse de la asistencia! Eso es, me deja hecho un churro mi disfraz de gato y encima se pone en plan matón, lo que hay que aguantar. Bueno, vamos a morcillear al siguiente perro de la lista. Se trata de... ¡Rayos! ¿Quién será el estúpido que le ha puesto a su perro el nombre de Filemón? Y pertenece a... ¡Ah! ¡Dice que pertenece a Mortadelo! ¡A usted, miserable! ¡Le voy a enseñar a poner mi nombre a un perro! ¡Peor sería que se lo hubiera puesto a un burro! Vamos, Abra, yo mismo le haré tragar la morcilla. A mi perro no le da la porquería esa. Antes tendrá que pasar por encima de mi cadáver. ¡Ah, sí! ¿Con qué esas tenemos? Jefe, sáqueme de aquí, no sea cafre. El dispositivo antipelmazos ha funcionado. Voy a hacerme fuerte en mi bastión. ¡Resistiré el asedio! Ese Mortadelo se va a acordar. Cuando no se puede entrar por la puerta, se entra por la ventana. Ya estoy dentro, ¿eh? ¡Ah! ¡Una falsa pared con ventana, miserable! Se ha pegado un batacazo de alivio. Pues si no puedo entrar por la puerta ni por la ventana, entraré a través de la pared. No se le oye. El jefe debe estar que explota. ¡Ajá! ¡Frente a frente, vil chacal! Vas a ver lo que es un pinchazo en la píglotis, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay! Estas semillitas de cactus instantáneas son canela fina. ¡Lo ahorco, lo enveneno! ¡Lo ahorco, lo enveneno! La trampa faquiriana. Cuando entre por esta puerta... ¡Ay! ¡Mortadelo, ¿dónde se ha metido, llena inmunda? Pues amigo, menuda invasión de polilla tiene usted en su casa. ¡No me hable, no me hable! A ver si consigo atrapar de una vez al chucho de Mortadelo. Vaya, ya está aquí el jefe otra vez. No es cabezón ni nada. En fin, a cualquiera se le puede caer una maceta a la calle. ¡Pase, señora! ¡Usted primero! ¡Muy amable! ¡Rayo, señora! Falló la cosa, el jefe y sus dichosos buenos modales. Será mejor que esconda al perro una temporadita. ¡Hala, Filemón, vamos! ¡Ya le tengo! ¡Vamos a tragarte la píldora! ¡La morcilla le ha provocado un cortocircuito en la batería! ¡Estafador, timador, embaucador! ¡Presentó un perro mecánico al concurso! ¡Pobre perrito, lo ha dejado sin batería! ¡Le voy a dar batería! Con este disfraz voy a probar la cerbatana de lanzar dardos envenenados. Se ha tragado un dardo con ácido sulfúrico y extracto de alquitrán. La verdad es que hay tipos muy caprichosos con las comidas. Eso no ha tenido gracia, jefe. No imagina la factura que me han hecho pagar. He tenido que empeñar el coche y todo. Pero si usted no tenía coche. Yo no, pero usted sí. ¿Mi coche? ¿Ha empeñado usted mi coche? Consulte la lista, que hay que darle morcilla a otro perro. Le toca Zapatillo, calle del Mameluco 11. ¿Mameluco 11? Esa dirección me recuerda a algo. Bueno, ya lo pensará otro rato. Hemos llegado. ¡Hombre, ahí está el chucho, a por él! Es lo que me recuerda... ¡Un ladrón! ¡Toma! Esa voz... ¡Ah, ya sé lo que me recuerda! ¡Ahí vive el campeón del mundo de los pesos pesados! ¿Ha perdido algún diente, jefe? Pues no sé, me parece que los tengo todos. Un pequeño contratiempo lo tiene cualquiera. ¡Haberse acordado antes! ¡Uno no puede estar en todo! Habrá que pensar algo para no toparse con el bestiajo ese. Ya está, yo le distraigo en la puerta y mientras usted salta por la ventana y morcillea al chucho. ¡Eso, vamos! Buenas, vengo a revisar el contador del está agua. Está en una trampilla bajo la ventana de la salita. ¿Eh? ¿Qué es esa pata? Mala pata, diría yo, mala pata. Intentando robarme otra vez, pues toma, pues toma, toma, toma. ¡Mire que traerlo para que me pillara! ¿Quién iba a pensar que la cañería del agua entraba por debajo de la salita? El notario Molígrafo, que tiene a mi disposición una herencia de 600 millones, voy volando a por ella. Saldré por la puerta trasera que me queda más cerca. Ese pedazo de burro ha picado como un merluzo. Desde aquí le veré salir. Hombre, ahí asoma ese gorila. Tengo una idea para alejarle. Señor, ¿podría recuperarme una peseta que se ha atascado en la cabina? Es todo lo que tengo. Inmediatamente. ¡Qué raro! ¡Todavía no ha salido! ¡Tranquilo! ¿No ve que la cabina está ocupada? ¡Qué bruto es este tipo! ¡Pero qué bruto! Mientras se entretiene buscando la peseta, yo me acerco al chucho y... ¡Vaya, hombre! ¡Ahora baja la barrera!
Pero si aquí no hay tren, ¿cómo es que baja la...? Oh, ya no creo que baja y lo que va a bajar sobre tus costillas, ¡toma! ¡Ay! Bueno, sí, pero a usted se le ha roto el bastón. ¡Me alegro, me alegro y me alegro! 7 costillas hechas migas y encima me hacen pagar la cabina los muy carotas. Esto lo acabo yo ahora mismo. Recurriré a las soluciones drásticas. ¡Pero si este perro está disecado! Se murió la semana pasada y lo mandé disecar. ¿Disecado? Claro, era pichucho y quería conservarlo. ¿Con lo que me ha costado discurrir el truco de la cabina? ¿De la cabina? ¿Qué cabina? Sí, le he dicho que fuera a la cabina telefónica mientras yo trataba de colarme en la casa y... ¡Usted! ¡Me lo ha enviado usted! Sí, he sido yo. ¿Por qué lo dice, jefe? ¡No corra, no! ¡Que le voy a dar cabina! ¡Déjelo! Ahora hablo con la familia dándole al tam-tam. ¡Wow! ¿Será posible tanta belleza? Siempre te escapas y no me dices nunca. ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Prefiero que te quedes calladito! Bueno, ya le hemos dado morcilla al último perro de la lista. Pues vaya trabajito nos encargó el súper. Ya estoy harto de andar por ahí jugándome la vida con chuchos. La próxima vez que vaya él... Hemos evitado una catástrofe. El súper estará contento. ¿Cree que nos caerá un aumentito? Hable claro, Mortadelo, es que ya no sabe hablar castellano. Lo que he olvidado es quitarme el disfraz de Peroné Mamutero. ¡Socorro! ¡Madre mía, qué dentelladas! ¡Ay, me ha dejado el esternón como una regadera! Bueno, ya está bien de hacer el burro, Mortadelo. Vamos a decirle al súper que hemos terminado con el último perro. Misión cumplida, súper. Hemos dado morcilla a todos los perros de su lista. ¡Rayos! ¿Qué hace aquí un gato? ¡Maldita sea! ¿Quién le ha dejado entrar? ¡Que lo saquen! Debe haberse escapado del laboratorio. Es el gato del profesor Bacterio. Debí imaginarlo. He esclavado a él. ¡Ah! En realidad solo le falta la barba. ¿Eh? Es el detector de radiactividad. ¿Pero por qué suena? ¿Qué demonios puede haber aquí que sea radiactivo? ¡Rayos! ¡Ay! ¡Hala! ¡Me alegro por escandaloso! ¡Ah, es el gato! ¡Ha hecho reventar el detector! ¡Llamen al profesor Bacterio! ¡Este gato tiene radiactividad! Yo lo único que tengo es hambre. ¡Mucha hambre! ¡Han detectado radiactividad en mi gato! ¡Ahora lo comprendo todo! Increíble. ¿Desde cuándo es capaz de discurrir? La cápsula atómica que llevaba en el bolsillo de mi chaqueta no se la tragó ningún perro. ¡Fue el gato! Es que uno no puede subsistir con 100 gramos de cañamones. ¡Yo le rebaño la oreja! ¡Moveré el bigote! Para eso nos hemos dejado masticar por todos los perros de la ciudad. ¡Calma, Mortadelo! ¡Sobre todo no ensucie la alfombra del súper! ¡Serenidad! ¡Ese bicho puede estallar a la menor sacudida! ¡Estallará! ¡Vaya si estallará! Bueno, pues que se zampe una morcilla antiatómica. ¿Una morcilla? ¡Ni hablar! Mi abuelo, mi tío y mi primo terminaron siendo morcillas. A saber qué pariente contiene esa. ¡Y yo no soy gatófago! ¡Usted por la derecha y yo por la izquierda! ¡Mortadelo ya lo ha atrapado! ¡Le oigo bufar! ¡Toma, morcilla, gato roñoso! ¡Es el agente bestiaje destapando una gaseosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué raro! Oigo al jefe, pero no veo al gato. ¿Por dónde andarán? ¡Ah! ¡El jefe anda por ahí fuera! ¡Rápido, un licor que reanime! ¡El jefe se ha caído por la ventana! ¡Venga, es de importación! ¡Esto le reanimará! Gracias. No sabe cómo me deprime ver esos accidentes. ¡Es usted un gorrón, un aprovechado y un merluzo! ¡Tome, licor! ¡Tome! ¡Si tengo bastante con una copita, hombre! ¡No me gusta abusar! ¡Ya he atrapado al gato! ¡A ver quién le da una morcilla! ¡He dicho una morcilla, no una botella! Castañazo nuclear en la sede de la DIA. 2 plantas del edificio aparecen en Madagascar. El ascensor en Pernambuco y el fichero de líos gordos en el Cabo. En cuanto al personal de servicio, ha quedado bastante inservible. ¿Ah? ¿Que se ha quedado inservible? Al menos grave, solo le ha quedado intacto el intestino grueso. Y mírelos, mírelos con qué ánimo se mueven. ¡Toda la culpa es suya, barbas de la porra! ¡Suya por beberse el licor sobeodo! ¿Quién es el asno que lanzó la botella? ¡A mí nadie me llama asno! ¡Tómaco!